pelota. Bienvenidos a Leo Juega. El día de hoy, Metro Exodus. Bien, entremos de nota. ¿A qué onda vamos a meternos aquí en este video? ¿Qué les traigo yo esta vez? Bien. Primeramente me dije yo, en esta vez que voy a jugar, voy a conseguir el peluchito, este cabrón que está aquí. Que, pues sí, le hice la entrega del peluche cabrón. Hice la entrega del peluche cabrón. Ah, como lo pueden ver ahorita, antes de que continuemos con el resto del video. No. No se imaginan la enorme camellada. La cantidad de monstruos, la cantidad de idiotas bandidos, la cantidad de... ¿cómo se llaman estos zombies? Que tuve que luchar solo para alcanzar ese pinche oso de miércoles. Y con eso, caminando la mayor parte sin balas, sin medicamento. No, corriéndome de todo el mundo, no, hombre. Eso no tiene perdón, eso no tiene. No. Pero al punto que yo quiero llegar fue a la parte mega emocionante, en donde prácticamente era la misión principal. Yo tenía que conseguir un vagón. Recuerden que tenía que conseguir un vagón. Luego tenía que, además de encontrar el vagón, tenía que activar una locomotora de carga que permitiera jalar el vagón hasta donde estaba el tren, la Aurora. Todo eso, sí señor, todo eso lo tuve que hacer. Pero llegué justamente al momento en donde yo tenía que ir prácticamente por la locomotora. Yo no sé aquí. Yo, o sea, yo no tenía idea que me iba a encontrar ahí. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Thank you.
¡Responde! Estamos perdiendo tu señal. Hay una burrada de hierro y hormigón en la terminal y bloquea tu señal. Hmph!
¿Qué nota? ¿Qué les pareció el juego? Estuvo impactante, lleno de sustos, enemigos mutantes por todos lados y la muerte de esa enorme cucarachota. Uff, Metro me sigue sorprendiendo de cada momento que estoy jugando con él. Lo iré a rescatar el tren, regresé con mi compañía y esténse atentos porque la próxima entrega va a ser por directo. ¡Hasta la vista!